Mi querida Titi, no sé si ya limpió por allá, pero por favor, denle una escoba y un recogedor para que limpie todo el desastre que se acaba de echar, ¿eh? No estoy pudiendo. ¿No estás pudiendo? ¿Por qué no? Yo tengo aquí todo. A mí me dio asco y ni siquiera probé nada. No, a mí se... A mí se me antojó, pero no tanto como esta receta, mi querida Yago. No, muchas gracias. Yo estoy bien, mi querido Yago, yo estoy bien. Oigan, ¿sabes qué, mi Yagüi? Tú eres una persona muy afortunada. Súper suertudo. ¿Te decir por qué? Súper. Porque te salvaste de comer la cucaracha y además de eso, alguien lo hizo por ti y además sumaste puntos. Oye, eso es ganar. La ley del mínimo esfuerzo. Sí, la ley del mínimo esfuerzo. Me daba mucho asco la cucaracha. ¿Qué cosa? Me daba temor el picante. Temor, así. Si hubieras tenido que escoger entre esas dos, ¿cuál hubieras escogido? La neta. Creo que la cucaracha. ¿La cucaracha antes del chile? Creo, porque es que el otro tiene efecto duradero y la cucaracha es asco ahí un segundo y yo ahí. Pero el efecto duradero es en la mente. Gracias a Titi, que arruinó todo. Nos salvamos y gané puntos además. Mira, ahí la tienen limpiando con escoba. Pero bueno, algo, pasemos a cosas más interesantes, más deliciosas. Y vamos a hacer un postre digno de la cocina mexicana. Y esto es lo que yo iba a desechar hace rato. Ah, de lo que estuviese haciendo en la casa, pero no te preocupes. Lo vamos a ocupar. Vamos a hacer calabaza en tacha, ¿ok? Y aquí podemos hacer calabaza en tacha con la calabaza que ustedes hicieron o también la tradicional es con la calabaza de Castilla, mi esposa. Oye, ¿okay? ¿Sabían que su nombre viene del proceso de elaboración? Ya que para hacerla se combinaba en ollas grandes llamadas tachos, porque ya ves que dice en tacha, ¿no? Te quedas con la duda. O calderos de cobre. Ok. Y, por supuesto, agarra un sabor tremendo. Oye, tú eres muy, eres muy informativa, ¿eh? Así como Chan. Así como Chan. Entonces, Niyawi, vamos a hacer esta receta. ¿Te parece bien? Adelante. ¿Qué necesitamos? Son bien poquitos ingredientes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ingredientes nada más. Okay. Vamos a empezar con la calabaza. De preferencia vamos a usar calabaza de tacha. Y lo que hicimos fue quitarle todo, todas las semillas, las pepitas. Y todos los pelitos que tiene dentro. Exactamente. Esto lo vamos a vaciar a una olla. Uh-huh. Y preste mucha atención porque de verdad es muy sencillo. Vamos a empezar en frío, mi querido Yagüi. Uh-huh. Y vamos a agregarle agua hasta cubrir lo más que se pueda de nuestra calabaza. Con cuidado, Yagüi. dicen en cabina que adentro. Okay. Ahí está. Vamos a cubrirlo. Y aquí va el secreto. A mí me gusta ponerle, mi querida Esme, naranja. Tenemos dos naranjitas, mi querido Yagüi. Y lo que vas a hacer es exprimirle dos mitades de naranja, perdón, vamos a exprimirle el jugo de la naranja. Esto le va a dar un toque cítrico a nuestro postre y después de que se lo exprimas, aviéntaselo ahí, mi Yagüi. Okay. Vamos a dejar que la cáscara también suelte todo el saborcito que tiene ahí, además tiene mucha vitamina C porque estamos hablando de naranja. Y ahora sí, para endulzar, mi Esme, ¿qué tenemos? ¿Miel? Piloncillo. Pilo, bien, muy bien. Este ya fue el resultado. Entonces, okay, lo que vamos a necesitar es piloncillo. Usted consiga una ollita un poquito más grande y ¿qué va a pasar? Con el calor, el piloncillo se va a empezar a deshacer, ¿ok? Pero vamos a también a combinarlo con un poquito de azúcar, ¿ok? ¿En serio? Exactamente. ¿No queda demasiado dulce? Pues aquí ya depende de gusto. Si crees que es muy dulce, puedes omitirlo, pero recordemos que esto es un dulce, ¿sí? Uh-huh. Es calabaza en tacha, es un dulce tradicional mexicano. Y para aromatizar, vamos a ponerle una rajita de canela y le vamos a poner unos clavitos de olor. Esto lo vamos a dejar hirviendo aproximadamente de 1 a 2 horas o hasta que usted vea que se empieza a hacer como un jarabito, una miel, y que empieza a reducir. Miren nada más. El jarabito le tiene que quedar de esta manera, así bastante líquida, pero que no quede muy espesa. Ahora, acérquense de este lado porque este es el producto final. Así se va a ver la calabaza en tacha. Aquí ya va a haber absorbido todo lo que es la canela, el piloncillo, el clavo, y así se nos va a ver. Entonces, para emplatar, simplemente agarre su platito favorito, y a mí lo que me gusta hacer es separar la miel de la calabaza. Entonces, digamos que aquí ponemos un par de pedacitos nada más, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar un poquito de nuestra miel, y dependiendo qué tanto dulce les guste, se lo vamos a bañar ahí. Mi querida Esne, yo te voy a regalar un pedacito a ti. Para un olillo. Y combínale un poquito a Yagüi también. A ver, Yagüi, ¿quieres? A ver. Aguas que está todavía un poquito caliente. Ajá. Yo les voy a dejar de ese lado y ¡Qué rico! Esto es 100% postre, ¿verdad? 100%. Lo puedes utilizar en Es un dulce tradicional mexicano, ¿ok? ¿Okay? Entonces, compañeros... ¿Se come la cáscara? No, nada más lo dejo encimita. Okay. Haz de cuenta y le van a rascar. Ahí está. No está tan dulce, ¿verdad? Todo depende de la cantidad de azúcar y de piloncillo que ustedes le pongan. Ahí ustedes siéntanse libre de ponerle la cantidad que quieran. Y bueno, ahí está una recetita para la semana, para el fin de semana.